La historia tiene que ver con la disminución, la rebaja en las tarifas de Transmilenio de Petro cuando era alcalde de la ciudad de Bogotá. Entonces la Contraloría, que es la que hace esa sanción, lo multa, lo sanciona por ese detrimento, por dejar de cobrar, que eso afectaría las finanzas de la ciudad y de Transmilenio, por ejemplo. Yo decía aquí que eso está suspendida, esa sanción, es decir, no está vigente en este momento, no tiene efectos, digamos. El doctor Correa, que es abogado, nos explicará qué significa esto. Es decir, eso está congelado. En el momento no sería efectivo el pago este del que estamos hablando. Y además la Procuraduría también archivó el proceso disciplinario porque en concepto de la Procuraduría dice que no afectó las finanzas y que al contrario le trajo bienestar a la gente de estratos bajos en Bogotá por la reducción en el pasaje. Obviamente ahora se habla de la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, que le afectaría directamente a él, por eso, por ser declarado responsable fiscal. El doctor Correa nos explicará también esa parte de que es un responsable fiscal y que por eso estaría inhabilitado, y la Corte Constitucional dejó en firme esos artículos que hablan de las inhabilidades. De eso se trata el tema de Petro. Y Nacho, y la pregunta es, ¿por qué está suspendido si fue la Corte Constitucional? La pregunta la tiene que responder, a mí no me miren. No, vea, hombre, yo creo que Germán lo plantea muy bien. ¿En qué consiste este problema? Cuando Gustavo Petro era alcalde de la ciudad de Bogotá, mediante decreto tomó la decisión de disminuir las tarifas del Transmilenio. ¿Correcto? La Contraloría de ese entonces le inició una investigación y esa investigación fue archivada. Pero resulta que después llegó un señor que se llama Juan Carlos Granados. Y Juan Carlos Granados, que había sido gobernador de Boyacá, llegó a la Contraloría de Bogotá. Y este señor, el primer acto que realizó fue desarchivar las investigaciones contra Petro y ¡tan! Doctor, ¿usted me permite que le interrumpa? 200 mil millones de pesos. ¿Que le haga una pausa allí? Correcto, claro. ¿Este señor no es el mismo que está involucrado en temas de Odebrecht? Sí. Para allá iba. Ah, bueno. Para allá iba. Muy bien. Entonces resulta que el señor Juan Carlos Granados llega y lo primero que hace es desarchivar las investigaciones y le mete una sanción de 217 mil millones y luego le mete otra de 91 mil millones y ahí hay otras de 43 mil y 23 mil. Hay como 6 investigaciones más contra Petro. Otros pesitos. O sea, necesita para ir 10 presidencias para poder pagar eso. No, eso no tiene forma de pagarlo nunca. Para ir 2 presidencias. No tiene forma de pagarlo nunca. Bueno, se impone entonces la respectiva sanción fiscal. ¿Y cuál es el efecto de una sanción fiscal, Nacho? Entonces, que genera inhabilidad. Antes de que me pase la sanción, o sea, ¿esto fue maquiavélicamente planeado? ¿Esto fue una rencilla? ¿Esto fue una retaliación de este señor que dice usted? ¿Cómo se puede mirar este asunto? ¿Por qué lo desarchivó? Pues lo que está diciendo Petro es que esto es una persecución política. ¿Y puede ser? Pues yo la verdad no la descarto. Para atajarlo. Yo no descarto que haya sido una persecución política contra Gustavo Petro. Lo cierto es que, como lo decía Germán, Juan Carlos Granados es un hombre que ahorita acaba de ser imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos por los nexos que tenía con Odebrecht. Bueno. Ese es el perfil del acusador, mejor del sancionador. Muy bien. Eso yo creo que ya eso dice digamos mucho. Que los abogados sí, hacen es eso, desacreditar al acusador o al testigo. ¿Eso desacreditaría ese tipo de sanción por en lo que está inmerso el señor actualmente? Pues por lo menos ya generaría genera de hecho un manto de duda sobre la transparencia.